Muy buenos días con todos. Deseo que se encuentren bien. Bienvenidos al webinar que les presentamos hoy. Me presento, mi nombre es Gabriela Peñafiel de la Cámara Ecuatoriano-Alemana. Nuestro tema, como ya ustedes lo vieron en la diapositiva anterior, es logística para la exportación, envío de muestras, envíos aéreos y cargas marítimas. Tengo el agrado de estar con ustedes moderando este webinar que lo organizamos junto con ProEcuador y nuestro socio Nave Ecuador. Ahora le voy a dar el paso a Alexis Cedeño de ProEcuador, quien nos va a dar una breve bienvenida. Alexis, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias con todos los asistentes. De parte del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, les agradecemos por participar en la capacitación virtual logística para la exportación sobre envío de muestras, envíos aéreos y cargas marítimas. Este evento es coordinado y organizado en cooperación con la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano Alemana y Nave Ecuador. Recordemos que el objetivo del evento es que los participantes conozcan la actualidad del mercado de exportación y los procesos a seguir para la exportación de carga vía aérea, marítima y courier. Y está dirigido a potenciales exportadores y empresarios en general que deseen obtener los conocimientos de cómo decidir el mejor proceso para la exportación de sus productos. En el evento intervendrá José Ocampo, jefe de logística de Nave Ecuador. Es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento y 10 minutos antes que finalice el webinar serán las respuestas a inquietudes más relevantes. Recuerden que solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coorganizadores y panelistas. A través del chat se remitirá el link de la encuesta de evaluación del evento. Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes completando la misma, que tiene un tiempo aproximado de 2 minutos. Recuerden que sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que le proporcionamos. De parte de este Ministerio, de la Cámara y de Nave Ecuador, esperamos que el evento sea un éxito y de su tal agrado. Doy paso a Gabriela, de la Cámara, quien dará una breve descripción del expositor antes de dar inicio a la capacitación virtual. Te doy el paso, Gabriela. Muchas gracias, Alexis. Sí, les voy a dar ahora un breve perfil laboral de nuestro expositor de Nave Ecuador, el señor José Ocampo, quien es jefe de logística. Él ha trabajado como coordinador de logística, es ingeniero en comercio exterior, tiene una maestría en comercio y logística internacional, ha sido líder de proyectos de administración logística, gestor del equipo de innovación y automatización de procesos en la cadena logística, líder en el desarrollo y análisis de movimientos de cargas y sobredimensionado. Ha realizado también análisis de proyectos de importación a nivel aduanero. A nuestros asistentes, como ya lo dijo Alexis, por favor, les pedimos que hagan sus preguntas a través del botón que tienen en la parte inferior de sus pantallas de preguntas y respuestas. Al final vamos a ir leyendo las preguntas y nuestro expositor las va a ir respondiendo. Y sin más por el momento, ahora le voy a dar el paso al señor Ocampo. Bienvenido. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Bueno, realmente es un placer para mí formar parte de este evento, exponer un tema muy importante que hoy en día ha tomado mucha fuerza y es de mucho interés de muchas empresas, pymes principalmente, e inclusive personas que buscan iniciar el camino hacia las exportaciones e internacionalización de sus productos como tal, ¿sí? Parte de esta charla también está nuestro gerente general, Rodolfo Vaquerizo, quien él dará una introducción, una presentación sobre lo que nuestro grupo como tal lo conforma, servicios que nuestra empresa actualmente ofrece, el alcance de los mismos, trayectoria de nuestra empresa, Nave Ecuador, de igual manera el grupo como tal. Le doy paso estos minutos a Rodolfo. Gracias, José. Antes que nada, bienvenidos todos y gracias, Gabriela, por la oportunidad. Darles un pequeño vistazo de lo que es el grupo hoy por hoy. Introducir primeramente quiénes estamos detrás y qué es lo que hacemos hoy en día. Antes de entrar en materia, y obviamente es un tema bastante extenso, depende de cuán grande quisiéramos indagar o detallar en los pasos que día a día damos para tener una operación de comercio exterior. Evidentemente no existe un proceso tan fijo de un punto A a un punto C, sino que siempre
hay varias derivaciones que tenemos que ir viendo, varias interrogantes que ir resolviendo. Es tan dinámico este tema de comercio exterior que difícilmente podemos trazar una sola línea de lo que respecta a un proceso para exportar o importar. Obviamente todo esto nos lleva a tener un breve bosquejo en base a la experiencia que hemos realizado. Y el día de hoy José les va a presentar básicamente un proceso determinado para poder exportar. Evidentemente, si existe alguna pregunta, bienvenida sea. Si podemos desarrollar junto con ustedes algún tema en particular o algún detalle que quisieran revisar, bienvenido sea. Al final habrán los correos y los teléfonos de contacto para poderlos asesorar. Entonces, un breve vistazo de lo que es el grupo. Hoy por hoy, como Grupo Transoceánica, tenemos más de 65 años trabajando en comercio exterior, servicios a nivel nacional e internacional de toda la gama de procesos que se refieren a comercio exterior. Actualmente en el grupo existen más de 400 personas y estamos ubicados tanto en Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta. Las empresas relacionadas al grupo y básicamente todas muy relacionadas al comercio exterior, tenemos a Transoceánica, que es una agencia marítima, tenemos a Tercon, que es un depósito de contenedores, Nave Ecuador, quienes participan el día de hoy, que es la agencia de carga, Transcae, que su tarea es y servicios se refieren al courier, la carga aérea, Transpoint, transporte terrestre de contenedores, cargas sobredimensionadas, Hansa Maritime, otra agencia naviera, pero bastante relacionada a lo que son carreros y servicios bulk, Soltrans, que es una empresa que se encarga de hacer eficiente el traslado de contenedores, sobre todo de Pozoras hacia Guayaquil, hacia todo el país, de Pozoras hacia todo el país, y viceversa. Blackbox, una empresa de servicios administrativos. Ahí podemos encontrar mucha asesoría relacionada a recursos humanos, a IT, a procesos, mejora continua, certificaciones, etc. Y Transholding, que es la administradora de bienes del grupo. Transoceánica también es socia en Snetsa. Snetsa, para quienes lo conozcan, es la agencia naviera de One. Existe también Oltran Logistics. Oltran Logistics es un almacén simple y depósito comercial. Japina, que es remolcadores. Y Pozor Logistics, que es un terminal seco ubicado en Durán. Ahora como tal, Nave Ecuador. Nave Ecuador es una empresa cuyo eslogan es dar soluciones integrales de comercio exterior. Tratamos en lo posible de asesorar al cliente de punta a punta, no solamente temas marítimos o aéreos, sino que también todo lo que conlleve a servicios de aduana, operaciones portuarias, transporte terrestre, en sí una asesoría completa para que el cliente pueda tomar la mejor opción para trasladar cualquier tipo de carga, sea esta courier, sea aérea, sea contenedores, sea carga suelta, etc. Nos hemos esforzado mucho los últimos 3 años en darle visibilidad y trazabilidad de todos los procesos que realizamos. Obviamente apoyados con una buena herramienta informática y cuyo acceso hacia nuestros clientes es completamente libre. Presencia a nivel mundial gracias a la red de agentes que manejamos. No hay ninguna limitación en cuanto a manejar cualquier tipo de carga hacia cualquier país del mundo. Y tenemos hoy por hoy más de 50 años de experiencia. Dicho esos antecedentes, yo honro el tiempo, le doy paso a José para que pueda hacer esa breve descripción de los procesos de comercio exterior. Gracias, Rodolfo. Bueno, andando un poquito ya más en el tema, hemos decidido dividir cuál es la modalidad de carga de exportación que actualmente se maneja. Dentro de los más comunes están modalidad aérea, modalidad marítima, y dentro de cada uno de ellos existen dos grupos, el aéreo como courier como tal y la carga que se exporta bajo un régimen de exportación a consumo. El marítimo requiere en ambos escenarios, tanto carga suelta como contenerizada, realizarse bajo un proceso de exportación a consumo. Y bueno, acá enlistamos un poco más a detalle cuáles son sus usos, los usos comunes, acorde a cada una de las modalidades, características principales, enlistamos un poco los beneficios, los tiempos y las consideraciones que se deberían de tener al momento de realizar una exportación. Cabe recalcar que siempre previo a una exportación, nuestra sugerencia es realizar una revisión exhaustiva de lo que conlleva el proceso como tal, iniciando por determinar qué tipo de carga es la que se va a exportar, para acorde a eso asesorar a nuestro cliente de la mejor manera,
En cuanto a la modalidad que podrían utilizar y bajo qué categoría. ¿Sí? En base a esto comenzamos enlistando el tema de courier. Si bien es cierto, el courier es un régimen aduanero por el cual los usos más comunes a los que normalmente frecuentamos está el envío de muestras, mercadería de poco volumen o valor, mercadería urgente, compras personales, y no hay una restricción en cuanto al envío de carga peligrosa. Las características principales dentro de esta modalidad, justamente como listamos en el segundo punto, se debe a que no es mercancía grande, requiere de un tiempo corto para que la misma pueda llegar a destino. ¿Cuáles son las características principales del courier? Bueno, normalmente courier se lo hace vía aérea, únicamente vía aérea, y las exportaciones de estas no deben exceder los $2,000 valor FOB, o bueno, realmente hubo un cambio, actualmente ya no son $2,000 valor FOB, es hasta 5,000, y 100 kilos como categoría courier. No requerimos de una asesoría como tal, o de un seguimiento de un agente de aduana, sin embargo, podemos tener la sugerencia, el cómo se lo elabora, cómo se lo realiza. Está enfocado principalmente a pymes que no requieren, como lo indiqué previamente, un registro de exportador. Y siempre se sugiere hacer una revisión previa de los documentos necesarios para la exportación. Actualmente no existen restricciones para la exportación de productos hacia el exterior. Realmente se han presentado muchas facilidades como a manera de incentivo, motivación para el sector exportador, el cual no requerirá de ningún tipo de barrera arancelaria ni no arancelaria. Sin embargo, siempre se sugiere que se revise con destino cuál restricción, si puede haber algún tipo de restricción o documento previo que se necesite tramitar desde acá, desde origen, desde Ecuador. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, es posible exportar con cédula RUC. No necesitan contar con un registro de importador o exportador ante el SENAE. Abarcamos un servicio puerta a puerta. Actualmente, nuestro servicio ya no solamente se limita al transporte internacional, inclusive en courier, sino también hasta las entregas a puerta o punto requerido por nuestros clientes. ¿Sí? No es necesario un agente de aduana local, el mismo operador courier se encarga de todo el proceso, tanto a nivel aéreo courier como a nivel aduanero. Hay una amplitud de cobertura y existe mayor seguridad por pérdida o robo de mercancía debido a que los tiempos de traslado se acortan. Existe menos manipulación de mercancía. Con ello, el riesgo se reduce a que pueda haber pérdida por ello. De todas formas, el courier también presenta una opción de seguro de mercancía, la cual es motivacional para que justamente reducir este riesgo de pérdida, ¿sí? Los tiempos, por ser carga aérea, tiempos aéreos pueden ir de 2 a 10 días, inclusive, según el destino, podría ir desde un día hasta 10, dependerá mucho del destino al cual la carga vaya a ser direccionada, ¿sí? Consideraciones especiales, la más importante, como siempre lo recalcamos, se debe hacer una revisión exhaustiva de, primero, cuál es el producto que se va a exportar, bajo qué modalidad, y determinar si no existirán restricciones en el país de destino, ¿sí? Lo comenté también, seguro, el seguro de carga es opcional. Mucho tiempo atrás aduana exigía que las cargas, bueno, al menos importación, cuenten con un seguro internacional. Hoy en día es opcional. Sin embargo, también está a disposición de nuestros clientes y sugerimos siempre tomarlo, ¿sí? La siguiente modalidad dentro de esta misma mismo tipo de envíos está la carga aérea ya definida como régimen de exportación a consumo. Normalmente, ¿cuál es el uso más común? Se lo da para mercancías de mayor volumen o de mayor urgencia. Mercancías valiosas o altamente perecibles, y de igual manera no existe una restricción por cargas peligrosas. Sin embargo, siempre se deberá cumplir con ciertos parámetros o condiciones que las líneas aéreas puedan exigir acorde al tipo de carga peligrosa que se desea exportar cuando nos encasillamos en este tipo de productos, ¿sí? Características principales. No existe un límite de valor o peso. Con ello, sí existe la necesidad de que el usuario
o la empresa cuente con un registro de importador, exportador, una sola cara, ante aduana local. Y por consiguiente, necesitará contar con un RUT. No necesita un agente de aduanas como tal, el agente de aduanas es opcional. Sin embargo, muchas empresas, usuarios, acceden a los servicios de un agente de aduana justamente por la asesoría, por el seguimiento, por el control de documentos que se pueda dar. Todo esto a través de nuestra representada, inclusive. De igual manera, se hace una revisión de documentos necesarios de acompañante, certificados de origen, fitosanitarios, etc. Bueno, eso dependerá mucho de las consideraciones, las restricciones que puedan haber en destino, y si de algún documento se requerirá de nuestra parte. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, en aéreo podremos experimentar todo tipo de términos de negociación, refiriéndonos específicamente a los términos Incoterms. Hay una amplitud de cobertura de igual manera, y como lo enlisté en la categoría Courier, también existe una mayor seguridad, justamente porque los tiempos de tránsito son cortos. Se reduce la manipulación de mercancía, el contacto con operadores es más limitado, nos englobamos a la comunicación enteramente con un solo operador. Tiempos, se manejan los mismos tiempos, podemos ir inclusive de un día a 10 días, dependiendo mucho cuál es el destino de la carga. Inclusive las salidas, de igual manera, según el destino, pueden ser diarias inclusive o semanales. Consideraciones especiales. Igual manera, hacemos mucho énfasis en revisión de restricciones o documentación necesaria previo al despacho, al zarpe de mercancía desde origen, inclusive previo a una coordinación de exportación. Según el término de negociación, podrá ser necesario revisar si existen costos adicionales. Siendo un poquito breve, bueno, contando con un término de negociación Edwards, sin duda el exportador no correrá con más gastos que los que enteramente sean desde su fábrica, ¿sí? El importador, cliente en destino, se encargará desde la recogida en origen hasta los gastos que se generen, hasta puesta de mercancía en destino. Por otra parte, tenemos el DDP, por ejemplo, en la cual el exportador se encarga de todos los gastos que se generen tanto en origen como en destino, inclusive obligaciones arancelarias en destino, cubriendo y contando con la necesidad de colocar el producto puesto en fábrica de su cliente. Vamos a la modalidad marítima. Es la más común, la más utilizada a nivel mundial por tema de costos, tiempos inclusive. Como lo he visto, es un medio más usado para el intercambio comercial. Marítimo ya es considerado para cargas voluminosas, cargas proyecto, cargas refrigeradas, secas, perecibles, bueno, proyectos como lo mencioné, extradimensionadas, etc. Igualmente no hay una restricción en tipo de carga, admite cargas peligrosas, asimismo se deberá determinar si se exporta un producto, una carga peligrosa, qué tipo de producto es, para acorde a ello, bueno, la línea determinará cuáles son las exigencias o las condiciones a cumplir para el envío de dicho producto. Características. No existe un límite de valor o peso. Se necesita contar con un registro de importador y exportador ante aduana. Con ello, nuevamente, la necesidad de contar con un RUC para su exportación. El acceso a un agente de aduanas, igualmente que en carga aérea, es opcional. Sin embargo, siempre se lo sugiere por temas de seguimiento, por temas de asesoría. Un agente de aduanas, por lo general, muy empapado con el tema, podrá anticiparse inclusive ante algún posible alguna posible necesidad que pueda existir tanto en origen como en destino. Se requiere igualmente revisar documentos necesarios, documentos de acompañamiento en caso sean necesarios, y de igual manera según lo estipule o lo requiera el cliente en destino. Beneficios, abarca todos los términos de negociación, no existe ninguna limitante. Los tiempos de tránsito, como comúnmente lo sabemos, pueden ser muy cortos según el origen destino, como pueden extenderse demasiado. En este caso tenemos tiempos que van desde los 3 días hasta los 70 días. Dependerá mucho nuevamente el destino, los transbordos que puedan hacer, la línea con la que podamos trabajar y demás. Consideraciones,
Por ser un tema de exportación, igualmente se necesita revisar si no existe una restricción, principalmente en destino, que es donde pueda haber alguna solicitud de documento o requisito previo a cumplir para el ingreso de la mercancía al país de destino. Dependerá mucho el término de negociación y es necesario revisar si existen costos adicionales según el término el cual se esté pactando. Listamos un poco los pasos básicos para la coordinación de cada servicio. Detallamos los pasos, tanto modalidad courier, tanto modalidad aérea, que abarca el courier aéreo, y la modalidad marítima, ¿sí? Énfasis en la verificación de requisitos aduanales en destino. Realmente el exportar un producto que no ha sido revisado previamente podría acarrear mucho tema de costos adicionales por devolución del producto del exterior, reembarque del mismo y demás. Se prepara la carga acorde al tránsito, dependiendo si es mercancía seca, mercancía perecible, congelados y demás. Los documentos básicos para la exportación de un courier, factura principalmente, packing list que detalle la cantidad de carga, tanto en bultos, peso, volumen. Y se hace nuevamente énfasis en el tema de revisión de documentos necesarios en destino. Cubrimos la recolección o el traslado desde la planta del cliente hasta el aeropuerto y de igual manera en destino, siempre que sea requerido. ¿Sí? Modalidad aérea, carga de exportación a consumo, requiere nuevamente un registro exportador. Se revisan previamente requisitos aduaneros en destino. Abarcamos la obtención de documentos necesarios según lo requieran los importadores en destino, clientes en destino. Actualmente estamos en la capacidad de cubrir todo tipo de documentación previa al embarque. Se prepara la carga, hay un seguimiento, una asesoría acorde al tránsito. Dependiendo a ello, se solicitará si la carga necesita ser paletizada, si puede viajar como bultos sueltos, en carga congelada, por ejemplo, principalmente el envío de muestras se requiere de coolers, que se trasladen con cierta cantidad de hielo seco. Se realiza una reserva a la aerolínea una vez se ha determinado todos los pasos previos, qué es lo que se va a enviar, qué cantidad, cuál es el destino y cuál es el itinerario que se requiere. Acorde a esa información, se realiza una reserva ante la aerolínea y según ese itinerario se coordina cuál es la recolección o el traslado hasta el aeropuerto. Toda carga aérea requiere una inspección antinarcóticos, por lo cual siempre es necesario y se sugiere que haya un delegado del exportador, principalmente porque es quien conoce a detalle cuál es la mercancía que se va a exportar y cuál es el tipo de manipulación que se le debe dar. Muchas veces no se conoce a detalle al momento en que se recibe la carga en aeropuerto y pueden existir ciertos daños a la mercancía por alguna mala manipulación, apertura de cajas, en fin. ¿Sí? Una vez entregada la carga al aeropuerto, recibida por parte de la bodega e inspeccionada por antinarcóticos, se continúa con un proceso documental, el cual está basado en una revisión de guía aérea y documentos finales para la exportación. Cabe indicar que en modalidad aérea, toda la documentación de soporte que abarca guía aérea, factura, packing list y documentos de control previo en caso sean requeridos, como certificados de origen, fitosanitarios y demás, siempre deben viajar con la carga. ¿Sí? El set de documentos viaja a la par con la carga, a diferencia de la modalidad marítima. La modalidad marítima no requiere que los documentos viajen a la par con la carga. Andando un poco más en temas marítimos, requiere un registro exportador nuevamente. Una vez la empresa o usuario ha obtenido su registro de importador o exportador, se procede a hacer una verificación de requisitos aduanales en destino, que se va a requerir realizar previamente desde origen para una vez determinada esa información, documentos a procesar, coordinar lo que es el embarque. ¿Sí? Determinados los documentos necesarios para la exportación, se coordina la obtención de los mismos, principalmente factura comercial, que es el documento de soporte para aduana principalmente, documento que soporta cuál es el producto que se va a exportar, valor, exportador, consignatario y demás.
¿sí? Debe existir una preparación de la mercancía acorde al tiempo de tránsito o al, bueno, sí, acorde al tiempo de tránsito ofrecido al cliente. Según los días en los cuales la carga vaya a viajar, se deberá determinar cuál es el acondicionamiento de la misma. Posterior a ello, se hace una reservación ante la línea naviera. Una vez determinado cuál es el itinerario de salida que queremos escoger, tiempos de tránsito, carga lista para la exportación y demás. Una vez determinado esto, se hace una reservación ante la línea naviera, se coordina según los tiempos que ellos determinen, los tiempos necesarios para ingreso de carga a puerto, evitar costos de almacenaje, costos por conexión cuando la carga es congelada y demás, ¿sí? Se coordina la recolección o traslado a puerto según el cutoff de la nave. Siempre se sugiere que sea dentro de los 5 días previos al zarpe para evitar que se generen costos de almacenaje dentro de las terminales portuarias. Generalmente, esto es un estándar. Las terminales normalmente manejan 5 días libres de almacenaje contados desde la fecha de zarpe de la nave hacia atrás. Si la carga ingresa del sexto día hacia atrás, bueno, la terminal facturaría costos por almacenaje. Entonces, siempre se sugiere que el ingreso de la carga a puerto sea dentro de los 5 días contados desde el zarpe de la nave, ¿sí? La inspección antinarcóticos no es obligatoria, es aleatoria, debido justamente al alto volumen de mercancía que se maneja. Policía determinará si la carga es seleccionada para inspección o no. Sin duda existirán determinantes que para la policía serán sujeto de inspección o no, perfil del exportador, si hay un agente de aduanas de por medio, perfil del agente de aduana, recurrencia en envíos de carga y demás. Determinados esos parámetros, policía determinará si la carga se inspecciona o no. Generalmente, estas inspecciones se hacen dentro de los, puede ser inclusive un día antes del zarpe, justamente para evitar que exista mayor riesgo por contaminación, sea durante el trayecto hasta puerto o inclusive a esto, ¿sí? Se hace una revisión del BL acorde a la información que el exportador requiera plasmar en dicho documento. Se hace una revisión en conjunto con el exportador para determinar si el BL finalmente va a ser emitido con dicha información o no. Bueno, en sí, encasillamos todo lo que son requisitos, beneficios, ventajas, al comparar una modalidad con la otra. Sin duda, se podrán encontrar más beneficios en uno o en otro, ya sea por tiempos de tránsito, por costos inclusive, los cuales quedarán ya netamente a potestad de cada una de las empresas o usuarios que deseen acceder a realizar una exportación de sus productos. Con esto terminamos el tema. Ya se encuentran nuestros contactos. Con mucho gusto estaríamos atentos a cualquier requerimiento, consulta que necesiten hacernos. De mi lado, como jefe de logística, les dejamos mi correo, mi celular, Daniel Aposo, que también es parte de nuestro grupo, como asesora de ventas, y Rodolfo Vaquerizo como gerente general de la empresa, los cuales abiertamente cualquier asesoría, requerimiento, no solo en temas de exportación, sino también de importación, podemos abarcar. Muchísimas gracias, José. Muy interesante la presentación. Y ahora nos empiezan a llegar varias preguntas. Si me permites leer la primera pregunta, nos dice: para enviar una muestra de pitahaya amarilla o roja desde Ecuador a Chile, ¿se podría usar courier? Sí, dependerá mucho también qué cantidad de producto vayan a enviar, pues, ¿no? Acorde a eso, nosotros vamos a sugerir cuál es la mejor forma de hacerlo. Pitahaya hoy en día se ha manejado solamente vía aérea y no tanto courier. Se lo hace como una exportación a consumo, para lo cual, como previamente lo enlisté, van a requerir de un registro exportador ante aduana local. Es necesario revisar las restricciones de Chile, si existe algún documento de control previo. Por ser un producto de consumo, seguramente van a necesitar un documento emitido por Agrocalidad, fitosanitario como tal. La siguiente pregunta que nos escriben a través de preguntas y respuestas dice:
El courier de exportación se debe realizar el registro en Ecuapaz con certificados de origen y más detalles. Gabriela, perdón, se te desactivó el audio, me parece. Dice, el courier de exportación se debe realizar el registro en Ecuapaz con certificados de origen y más detalles. No es necesario. Realmente modalidad courier, certificado de origen, sin duda siempre se sugiere que se emita por si llegase a haber algún inconveniente o algún problema en destino y ese producto requiere ser retornado al país. Sin duda, el retorno de una mercancía podría englobarse en una importación o si podemos demostrar a la aduana que ese producto es nuestro, podemos hacerlo siempre que se cuente con un certificado de origen. En general, siempre se sugiere que haya un certificado de origen de por medio por si llegase a existir alguna eventualidad y ese producto necesita retornar. Entonces, la mejor manera de demostrarle a la aduana que ese producto nos corresponde, es nuestro, y no necesitamos pagar impuestos por ello, sino que simplemente estamos trayéndolo de vuelta, se emite un certificado de origen. Al final, courier en sí no existe un pago de impuestos. Habrá que revisar también restricciones, si existe alguna condición en destino. Pero en general, courier no necesita el pago de impuestos, por ende, el certificado de origen más bien ayudaría a demostrarle a la aduana, en caso de alguna eventualidad, que ese producto necesita retornar, demostrarle a la aduana que es nuestro y no necesita pagar impuestos por ese retorno. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿en courier no tomamos en cuenta algún Incoterm? Courier normalmente se maneja bajo término FOB, el cual el exportador se encarga de colocar su producto hasta la puerta, puerta de destino. Sin embargo, también va a estar determinado según la responsabilidad que el importador y el exportador hayan determinado. Si el comprador en destino requiere que el producto sea puesto en puerta, bueno, pues podemos acceder a un término de negociación el cual nos permita cubrir dichos valores hasta destino. Por ejemplo, un DAP, courier, modalidad exportación a consumo, requeriría un término de negociación de DAP en el cual no se pagan impuestos, pero todos los servicios, tanto en origen como en destino, son cubiertos por el embarcador. Nuevamente hago énfasis, dependerá mucho cuáles son las responsabilidades que cada uno ha delineado, hasta dónde el exportador está dispuesto a cubrir y hasta dónde está dispuesto a responder por esa mercancía. Ok. A continuación nos preguntan, en el caso de envíos de muestras de alimentos congelados, ¿qué condiciones se necesita y cómo se envía para que no se dañe el producto en el traslado? ¿Qué es permitido en las aerolíneas? Una pregunta un poquito más detallada en cuanto a temas de courier. Como lo indiqué, se requerirá mucho revisar el tipo de producto, hablando de temas de congelado. Tengo también a Daniela Pozo, que es de nuestro equipo comercial y también especialista en temas de envíos de carga congelada. Quisiera darle el paso para que ella también pueda responder esta pregunta. Dani. Gracias, José. Muchas gracias por la consulta. En tema de muestras, es recomendable, si es que es producto congelado, que venga en un cooler. Es súper importante saber las condiciones de temperatura en las cuales necesita llegar la muestra, cuál va a ser el tiempo en el cual no se va a derretir, en este caso, lo congelado que vamos a transportar. Depende también muchísimo de las condiciones que nos ponga la aerolínea como tal para nosotros poder asesorarle al cliente, ¿sí? Entonces es muy importante siempre saber las condiciones físicas del producto que vamos a transportar como para poderle sugerir el envío como tal en sí. Muchas gracias por la respuesta, Daniela. La siguiente pregunta nos dice, me gustaría saber cuáles son las empresas de transporte para las pequeñas microempresas. En el mercado podemos encontrar una amplia gama de opciones en cuanto a, hablando ya específicamente de nombres de empresas de transporte. El transporte se determinará según el tipo de carga que se va a exportar, carga contenerizada. Bueno, lógicamente vamos a necesitar una empresa dedicada al tema de traslado de carga en contenedores, traslado de contenedores como tal.
Carga suelta, carga pequeña, requerirá el traslado de furgones acorde a las características de la carga. En carga suelta, bueno, existen diferentes tipos de furgones los cuales se dispone, y acorde a ello también dependerá el precio de la misma. Nave Ecuador como tal oferta todos estos servicios. Nosotros actualmente estamos en la capacidad de realizar el traslado de carga desde lo más pequeño hasta lo más grande. Tenemos la experiencia en el manejo de carga suelta, carga contenerizada e inclusive carga proyecto. Entonces, estamos prestos a poderlo servir en caso requieran de dicho servicio. Ok, la siguiente pregunta nos dice, ¿con qué tiempo de anticipación se hace la inspección de antinarcóticos? La inspección de antinarcóticos como tal no la gestiona el exportador. Sin embargo, sí hay que tener en consideración que para cargas aéreas siempre se hace una inspección. Cargas aéreas requiere de una inspección de antinarcóticos que se efectúa al momento en que se entrega la mercancía. Se puede coordinar con anticipación siempre y cuando obviamente determinemos qué día y a qué hora vamos a entregar la carga. Habitualmente se hace un traslado de la misma en compañía de un funcionario de la empresa o delegado que vaya a asistir a esta operación. En cargas marítimas es distinto. Debido al flujo que se maneja en dicha modalidad, el exportador no tiene el alcance de solicitar o la potestad de pedir a la policía que se haga una inspección o no. La policía al final determinará si se realiza o no según el perfil de cada una de las empresas o usuarios. Inclusive, existen casos en los cuales los exportadores requieren que se realice una inspección justamente por temas de seguridad. Aún así, policía no siempre accede a ello, puesto que pueden existir otro tipo de mercancías u otros usuarios que requieran hacer esa inspección. Entonces, digamos que los recursos o personal que pueden direccionar a estas operaciones que sí lo requieren, lo destinan a ello antes que una solicitud que pueda venir de manera externa. Okay. Nos dicen por acá, para la exportación de marisco, ¿qué se recomienda? ¿FOB o CFR? Bueno, se recomienda siempre que se maneje términos CFR justamente por el control de la línea la cual se vaya a disponer. Existe un mejor control en tiempos de itinerarios, salidas, manejo interno. Es preferible siempre manejarlo bajo términos CFR justamente por el control que se puede tener en cuanto al manejo de la parte internacional. Ok. Esta pregunta es un poquito larga y nos dice, con respecto a las fundas para muestras de 1 litro o 3 litros que son importadas de Italia, son ingresadas por depósito temporal en el sistema Ecuapaz. Y la consulta es, ¿realizamos el envío de fundas como muestras a clientes del exterior por medio de courier DHL? Ellos emiten guías por cada envío, las guías de exportación. Estas fundas que se envía por este medio, ¿qué proceso debemos hacer y con qué documentos para realizar los consumos en los anexos compensatorios del sistema Ecuapaz? Tenemos conocimiento de que los anexos compensatorios se realizan los consumos con una DAE. Sí, bueno, un poquito extensa. Creo que el enfoque va más a qué tipo de operación debe realizarse. Al ser fundas, entiendo que es un producto, una materia prima, el cual va a servir para acondicionar un producto de exportación final. Espero que sea esa la idea. Justamente se compensan, como es un régimen suspensivo de impuestos, esos impuestos suspendidos se compensan al momento en que se realiza la exportación del producto. Y esa compensación se va haciendo un registro en el Ecuapaz acorde a las cantidades que se vayan utilizando en cada uno de los productos de exportación. Espero haber respondido la pregunta. Ok. Nos dicen también, el sector florícola del país perdió mucha carga en esta fecha por no contar con las frecuencias aéreas necesarias. ¿Es recomendable la exportación de flores vía marítima, tomando en cuenta que el producto es perecedero? Actualmente se maneja también ya la exportación de flores vía marítima. Dependerá mucho el tránsito, el destino como tal.
Daniela, quisiera darte paso también a esta pregunta, puedas expandir un poco más en ello. Claro, en realidad todo depende de la condición de la flor. Es súper importante y bueno, como se ha venido manejando durante todo este tiempo, la exportación vía aérea de la flor como tal ha sido lo más importante o ha sido el medio de transporte principal utilizado por los exportadores actualmente. Sí se ha visto casos muy puntuales donde ya los exportadores están acondicionando las flores como tal para poderlas enviar vía marítima. Sin embargo, el tema de la exportación vía aérea sigue siendo la vía de transporte escogida para lo que es el envío de flores. A continuación tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuántos días de tránsito tenemos para enviar moringa a Alemania desde Guayaquil? Bueno, el tiempo de tránsito estándar que se maneja es de 20 a 25 días, dependerá mucho de la línea naviera, sin embargo, el tiempo aproximado va en esos periodos, de 20 a 25 días. Ok. Otra pregunta nos dice, si se manda unas muestras, ¿estas deben cumplir con el etiquetado del país de destino, hablando de exportación de snacks? Daniela, ayúdanos por favor con la consulta. Cuando son muestras como tal, debemos cumplir ciertas condiciones. La primera es que no pueden ser más de 3 productos de las mismas características. Las facturas deben tener un valor comercial como tal, sea mínimo, sea el que ustedes como exportadores le puedan colocar a la factura. La factura no puede ir en valor cero y se envía como muestra como tal. Cuando ingresa al país de destino, no necesita ningún permiso previo adicional para el ingreso en aduana porque viene catalogado como muestra, ¿sí? En las, por ejemplo, en este caso, en las fundas de snacks debe ir que es una muestra como tal. En la factura también debe ir etiquetado o señalado que es una muestra. De esta manera la aduana lo va a tomar como un ingreso sin necesidad de tener permisos previos para el ingreso. En el caso de muebles y piezas de madera y bambú, ¿es posible calcular las pérdidas debidas a las inspecciones de antinarcóticos? Quisiera poder tener un poquito más amplitud en la pregunta. Pérdidas refiriéndonos a... No tenemos más detalles. No sé si la persona que nos realizó esta pregunta nos puede ayudar más adelante escribiéndonos un poquito más de detalles. Tal vez puede ser por tema de perforaciones. Perdón. Sí, Dani, o sea, ahí estamos lastimosamente en manos de la policía. La policía puede hacer y deshacer con la mercadería según su criterio para poder inspeccionar la carga. Lastimosamente ya han habido casos en que la policía manipula mal la carga, la destruye. Obviamente el exportador tiene que estar presente en ese momento para ver qué es lo que está pasando con su mercadería. Posiblemente no solo para repararla o reembalarla, sino que muchas veces para reemplazar las piezas que dañan la policía. Porque claro, la policía puede perforar la madera, puede inspeccionar según su criterio y hay que estar presente ahí en todo momento para ver qué es lo que sucede. Estimar una merma, lastimosamente no es posible. Simplemente hay que estar dentro de la jugada y en lo posible reemplazar el producto dañado o perdido. La siguiente pregunta nos dice, necesito enviar muestras de cacao y café. Necesito sacar el certificado fitosanitario. ¿Dónde lo obtengo y cuál es su costo? Dani, por favor. Gracias. El fitosanitario lo emite el Ministerio de Agrocalidad. El costo en realidad no lo tengo al momento disponible en cuanto a precios. Tendríamos que revisarlo, en todo caso si nos deja el correo electrónico para nosotros poderle dar información vía email con la información que necesita y con eso contestamos a la pregunta. Dice, luego de que arriba una carga al país de destino, ¿cuánto tiempo tiene el importador para conseguir un documento de control previo si se lo requiere?
Bueno, eso dependerá también mucho de la política aduanera en destino. Poniendo un ejemplo, localmente, si es un documento que se requiere o que se puede tramitar luego del SARPE, aduana, una vez observa el trámite, establece un tiempo de 30 días para cumplir con dicho documento, ¿sí? Entonces, dependerá mucho el país de destino y cuáles son las políticas en ella para poder determinar y conocer cuál es el tiempo que se requiere para subsanar una observación a nivel de documentos, de documentación a cumplir. Ok. Nos dicen también, en el caso de envío por medio de courier, ¿hay restricción en el número de envíos? ¿Cómo está establecido que el máximo es de 50 kilogramos y precio FOB 2000? ¿Puedo dividir una venta en diferentes envíos? Sí, correcto. No hay ninguna limitación para hacer el envío bajo el régimen courier. Pueden ser las veces que ustedes lo crean necesario bajo su necesidad. Lo podemos hacer con RUC o con número de cédula, ¿sí? Y sí podemos hacer varios envíos, podemos parcializar la carga siempre y cuando cumplan las características de los 50 kilos y los 2000 kilogramos por envío. También nos dicen, estoy interesada en enviar 4 quintales de cacao a República Checa, pero me gustaría saber si es posible y qué empresas pueden consolidar carga para pequeñas empresas. Ya, sí lo podemos enviar, tendríamos que revisar cuál es el peso, si son 4 quintales, cuál va a ser el valor FOB, según eso para saber cuál va a ser la vía de transporte adecuada para poder enviar este producto. Adicional, es súper importante conocer cuáles son las restricciones aduaneras de República Checa para el ingreso de este producto y saber con qué documentos podemos ingresar sin tener ningún inconveniente. De acuerdo a las... Perdón, Gaby, que para completar la pregunta, con respecto a las empresas, nosotros lo podemos hacer, como lo indicó mi compañero, nosotros abarcamos todos los envíos, en este caso sería un envío aéreo que sin problema lo podríamos trabajar. Nos dicen también, una exportación de plátano a Chile para una asociación, ¿qué se necesita? Bueno, de igual manera dependerá mucho los requisitos, requerimientos en destino. Sin embargo, lo que habitualmente se tramita, lo que localmente aduana puede exigirles únicamente tramitar una DAE como tal. Sin embargo, por el tipo de producto, de la mano puede ir un fitosanitario emitido desde acá, desde origen, perdón, y de la mano de esto determinar también qué otros requisitos hay en el país de destino para su cumplimiento. Existen acuerdos comerciales con Chile, por lo que es muy probable que también se requiera un certificado de origen para justamente el cliente en destino pueda acceder a una liberación total o parcial de impuestos. Sin embargo, sí demanda una revisión un poquito más detallada referente a qué otro tipo de documentación se pueda necesitar. Nos dicen también, ¿qué cantidad de muestra es recomendable para enviar pitahaya al exterior como exportador? Cumpliendo las características de muestra, tienen que ser 3 en este caso. ¿Sí? Si quieren ya enviar una caja como tal, ya vendría bajo el régimen courier, que tendríamos que revisar cuáles son los documentos que necesitamos para el ingreso de este producto. Pero sí lo podemos enviar, sea por muestra o sea como courier. Esto va vía aéreo. ¿Cuál es la diferencia entre certificado de origen y certificado ICO? Bueno, el certificado de origen, básicamente lo que respalda es que el producto es de origen ecuatoriano, en el caso de una exportación. Nos sirve sin duda para poder demostrar a la aduana que ese producto es nuestro en caso requiera su retorno y justamente para temas a nivel arancelarios puedan acogerse a una liberación total o parcial según el destino, pues, ¿no? Existen acuerdos comerciales, Ecuador forma parte de muchos bloques comerciales de los cuales se deberá realizar una revisión previamente para determinar cuál es el porcentaje de impuestos a liberar. Nos dicen, necesito enviar muestras. ¿La factura debería ir con valor cero
o necesariamente debe tener un valor, ya que las muestras van sin valor comercial? Necesariamente tenemos que tener en la factura un valor y la factura tiene que venir etiquetada con la palabra muestra. Tenemos una pregunta más que nos dice, para la inspección antinarcóticos, adicional a la presentación de la mercancía, ¿qué documentos se debe presentar? Bueno, en el caso de carga marítima, existe varios documentos que policía requiere justamente para poder determinar cuál fue el tiempo de tránsito, por ejemplo, a través de una DISB o una ISB, según la terminal, el término, se le da el término, pues no. Va a requerir documentación como DISB, factura comercial, declaración aduanera de exportación, que es la DAE, la notificación de policía, y también se solicitan documentos legales por parte de la empresa, como RUC, nombramiento, cédula, y una carta en la cual se determine o se indique cuál va a ser la persona delegada. A través de toda esta documentación, policía lo que básicamente va a querer conocer es cuál es el detalle de los productos a exportar, cuándo salió de planta. Por ejemplo, la DISB registra cuál fue la hora de salida de planta, dónde está ubicada la planta, justamente para determinar tiempos de traslado, fecha de ingreso a puerto y demás. Asimismo, solicitará, complementando con los documentos anteriormente indicados, el EIR de vacío. El EIR es el interchange que entrega el depósito al transportista al momento de entregar un contenedor. Nivel de carga aérea, los documentos de soporte con los que se traslada la mercancía, que son factura comercial, packing list, corte de guía, si ya lo tienen, y sería eso básicamente. Nos dicen también, ¿un importador estando en Estados Unidos puede ser exportador en Ecuador? Claro, sí, no habría ningún inconveniente, siempre que cumpla con los requisitos que demanda aduana, según la modalidad, el tipo de carga a exportar, si se va a manejar una exportación a consumo, la empresa o el usuario requerirá de contará con un registro de exportador como tal. Entonces, en términos generales, no hay ningún inconveniente. Puede tener un registro ante aduana en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo y localmente no hay restricción para ello, siempre que cumpla con lo que aduana demanda. Nos dicen también, según su experiencia, ¿es recomendable mejor invertir en obtener una notificación sanitaria por medio de la norma FDA en chocolate que hacerlo sin ella? ¿Podrías repetirnos la pregunta, por favor, Gaby? Según su experiencia, ¿es recomendable mejor invertir en obtener una notificación sanitaria por medio de la norma FDA en chocolate que hacerlo sin ella? Bueno, eso se determinará según también la cantidad de producto que se vaya a exportar, la frecuencia como tal, para determinar realmente si la inversión lo requiere. Pero va a estar ligado mucho a la frecuencia de exportación del producto. Y también dentro de esta misma pregunta nos hacen otra que dice, ¿Ecuador puede dar una notificación sanitaria directamente con análisis FDA? No debería haber una restricción, sin embargo, ya un tema un poquito más a detalle, sería ahí sí sugerible poderlo revisar de manera exhaustiva, cuáles son los beneficios, los requisitos que se requiere para ello y los tiempos. Bueno, tenemos muchas preguntas que nos han hecho llegar. Lamentablemente, por cuestión del tiempo, no podemos leerlas todas, pero nos habían puesto ustedes justamente sus datos de contacto para que se puedan dirigir, por favor, las personas que ya no alcanzamos a leer por factor de tiempo, las preguntas para que se puedan contactar directamente con nuestros expertos de NAVE Ecuador. Por nuestra parte, simplemente queremos agradecerles. Gracias, José, Daniela, Rodolfo, Alexis, también a Cristian.
porque si no fuera por ustedes, no hubiera sido posible realizar este webinar en conjunto. Solo queremos comentarles cómo, para finalizar, nosotros vamos a tener más adelante también nuevos webinars. Les invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook. Estamos como Cámara Ecuatoriano-Alemana. Ahí podrán ver las informaciones que nosotros vamos subiendo sobre los webinars que tendremos próximamente para ustedes, igual de forma gratuita y virtual. En esta ocasión, no me queda más que agradecerles a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos nuestros asistentes también. La charla muy interesante. Tenemos muchas, muchas preguntas y siguen llegando, pero pueden contactarse directamente con nuestros expertos en Adecuador, que allí están sus contactos. Por nuestra parte, no tenemos nada más. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y como lo indicaste, nuestros contactos, nuestros números celulares están ahí en pantalla. Cualquier consulta, asesoría que requieran al respecto, con muchísimo gusto estamos prestos a ayudarlos. Muchas gracias. Gracias. Quedamos pendientes. Gracias. Hasta luego. Con todos. Pásenle.